bienvenidos al microinformativo de la UNAPUNO. A continuación les presentamos las noticias más relevantes de esta semana. Mártires del 27 de junio son homenajeados por la UNA y por la Municipalidad Provincial de Puno. La Universidad Nacional del Altiplano homenajeó a Roger Aguilar Callo, Augusto Lipa Calizaya y Candelaria Herrera, mártires del 27 de junio de 1972, con la develación de placas y bustos conmemorativos en la Alameda de la Puya de Raimondi, ubicado al frente de la ciudad universitaria. La acción fue celebrada con un acto protocolar por los 50 años del asesinato de los dos estudiantes y la comerciante del Mercado Central. En el homenaje póstumo estuvieron presentes las autoridades universitarias, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno, el administrador del Museo Carlos Dreyer y los familiares de la señora Candelaria Herrera. Donan más de 470 libros a la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica. Más de 470 textos sobre geotecnia, mecánica de rocas, resistencia de geometales, geofísica y otros temas que abarcan las ciencias geológicas fueron donados a la Biblioteca Especializada de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica de la UNAPUNO. Los libros que conformaban la biblioteca personal de quien en vida fue el Dr. Erasmo Carnero Carnero, docente principal de la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica, fueron entregados a las autoridades por la familia Carnero Guzmán. Asimismo, el rector de la universidad realizó un homenaje y reconocimiento póstumo al doctor Erasmo Carnero Carnero por su aporte científico y académico en la formación de profesionales geotecnistas. Entregan 150 triles elaborados por la subunidad de mantenimiento y producción. Con el propósito de renovar el mobiliario, la Universidad Nacional del Altiplano entregó 150 atriles de madera para el dictado de clases. 69 de ellos fueron traspasados en el mes de marzo, mientras que 81 fueron adjudicados a 14 escuelas profesionales el 27 de junio. Los muebles fueron elaborados por la subunidad de mantenimiento y producción de la UNAPUNO con una inversión total de 16.200 soles. El rector de la universidad detalló que queda pendiente la elaboración de 40 atriles de madera, los que serán distribuidos en los próximos meses. Asimismo, sostuvo que esta acción forma parte del plan de renovación del mobiliario universitario emprendido por la actual gestión en el marco del retorno a las clases presenciales en el semestre académico 2022-2. Biblioteca Central expone más de 600 libros adquiridos recientemente. La Biblioteca Central de la UNAPUNO expuso en el patio central de la ciudad universitaria más de 600 libros adquiridos en el 2020 y 2021 por más de 200 mil soles. El jefe de la Biblioteca Central detalló que la exhibición pretende recuperar el interés de los estudiantes por las obras físicas luego de 2 años de virtualidad. Los títulos obtenidos por la UNAPUNO, que corresponden a las ediciones 2019 y 2020 en las áreas de ingenierías biomédicas y sociales, se encuentran debidamente codificados, por lo que cualquier estudiante matriculado en el semestre 2022-1 de esta universidad podrá acceder a ellos previa solicitud en la Biblioteca Central. Capacitan a estudiantes de la UNA en temas de seguridad vial. Estudiantes de diversas carreras de la Universidad Nacional del Altiplano participaron del curso Rol de los Jóvenes en la Promoción de la Seguridad Vial, organizado por la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías. En la actividad se tocaron temas como accidentes de tránsito y la problemática de la seguridad vial. Asimismo, la licenciada Amelia Gálvez Saldaña, gerente de prevención de la SUTRAN, inauguró la actividad y resaltó la importancia de la toma de conciencia en los jóvenes, debido a que el grupo etario que mayor cantidad de accidentes de tránsito sufre es de 15 a 29 años. Asimismo, informó que la región Puno ocupa el cuarto lugar en mortalidad por accidentes de tránsito después de Lima, La Libertad y Arequipa. Estas fueron las noticias de la semana. No te olvides que las podrás encontrar en nuestra página web portal.unap.edu.pe y en nuestras redes sociales. Nos volvemos a encontrar en una próxima edición.